Sí, ya. Ahí está. Se había. No vais a subir tanto, William. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta rueda de prensa del campeonato de entrenamiento, del campamento de entrenamiento y exhibición de la Selección Nacional de Clavados de Altura Chiapas 2023. Preside este importante evento la directora del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, la maestra Tania Valeria Robles Velázquez, a quien le damos la bienvenida. Está con nosotros en esta tarde Erika Mendoza, la subsecretaria de Desarrollo de Turístico, en representación de la licenciada Catina de la Vega Grajales, secretaria de Turismo. Nos acompaña también el presidente municipal constitucional de Chiapa de Corzo, Leonardo Cuesta Ramos. También nos honra con su presencia y es nuestra anfitriona en esta tarde la directora de la tienda Liverpool Plaza Ámbar Fashion Hall, Sonia López Villalobos. Se encuentra con nosotros y nos encarará este evento el medallista de plata en el trampolín de 3 metros en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, Fernando Platas Álvarez. Damos la bienvenida a la doble medallista mundial y miembro del Comité Técnico del World Aquatics, Adriana Jiménez Trejo. Damos la bienvenida también al triple medallista mundial, bronce en el Campeonato Mundial FINA Barcelona 2013, plata en el Campeonato Mundial 2015 y bronce en el Campeonato Mundial 2019, Jonathan Paredes Bernal. Escuchemos en estos momentos las palabras a cargo de la directora del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, la maestra Tania Robles Velázquez. Compañeros de prensa, gracias por acompañarnos esta bonita tarde aquí en Liverpool Tuxtla Oriente. Y bueno, estamos de manteles largos anunciando este evento que con mucho cariño empezamos a organizar desde el principio de año y no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no llegue. Así es de que por fin, después del 2011, se vuelve a reactivar esta exhibición de clavados de altura. Y era solamente esfuerzo, suma de voluntades. Y le agradezco, obviamente, al gobierno del Estado, encabezado por nuestro gobernador, que quiere sacar las cadenas, apoyar este tipo de eventos, de mantener limpio el cañón del Chiquilero, que eso también ayuda a que este tipo de eventos se puedan realizar en este majestuoso escenario. Y al ayuntamiento, a mi amigo el contador Leonardo Cuesta Ramos, muchas gracias por apoyarnos en este sueño, cumpliendo sueños, cumpliendo el sueño de Jonathan, de que después del 2011, que aquí inició toda la historia, está regresando a Chiapas para seguir con este sueño que él tiene de los clavados de altura. Adriana, desde el día uno que se acercó, le dije, vamos por el sí, vamos a tocar puertas para que esto se haga. Y bueno, Fernando Platas, que yo desde Línea lo admiro mucho, la lista de Disney. Ya le dijo bien. Ahí tengo una firma de autógrafos de él. Hijo, yo creo que tenía... Así es de que muchas gracias por la difusión a todos ustedes.
esperamos. Y va a haber también ahí un espacio especial para ustedes, la prensa, pero que puedan cubrir ese día, el domingo a las 12 del día, puedan cubrir el evento y nos apoyen con la difusión. Muchas gracias, enhorabuena. Agradecemos a la directora del Instituto de Deportes, escuchemos las palabras de Erika Mendoza, subsecretaria de Desarrollo Turístico en representación de Catina de la Vega Grajales, secretaria de Turismo. Hola, buenas noches a todos. Pues la verdad, muy contentos de estar aquí acompañando a Maestra Tania. Muy contentos de recibir a los clavadistas, futuros medallistas, y también pues con la compañía de ya exitosos y reconocidos clavadistas en el país, que son un orgullo para México. Y pues nos da mucho gusto tenerlos aquí en Chiapas, porque para nosotros, como turismo, pues el turismo deportivo es muy importante, genera una derrama económica en nuestro estado. También promovemos una actividad saludable, una actividad bonita en nuestro Chiapas, ¿no? La verdad es que felicito a la maestra Tania por promover y difundir continuamente el deporte en nuestro estado. Y pues qué mejor que traer a futuros medallistas aquí a Chiapas para poner en alto a México. Pues están cordialmente invitados, ya ella hizo la invitación para el día domingo. Muy contentos de poderlos recibir, y la verdad es que en el majestuoso Jardín del Sumidero, que es uno de nuestros íconos en el estado, y con la anfitrionía también de nuestro presidente, que siempre ha estado muy pendiente del turismo en Chiapas, la verdad es que ha sido un gran aliado para nosotros. Y enhorabuena por este evento también. Muchas felicidades y mucho éxito a todos. Escuchemos ahora las palabras a cargo del presidente municipal de Chiapa de Corzo, Leonardo Cuesta Ramos. Pues bueno, aquí la invitación a la exhibición de clavados de altura Chiapas 2023 a realizarse en el municipio de Chiapa de Corzo. Volver a ver a Chiapa de Corzo para llevar a cabo este evento, pero sin duda creo que es como una gracia a todo el estado, a Chiapas, agradecerle aquí a nuestro no Mister Sidney 2000, la procesión de orgullo que esté con nosotros aquí en Chiapas, a Adriana Jiménez también, gracias por estar acá, y pues a la institución ahorita de momento, tema de clavados, a Jonathan Paredes, que pues está dando ahí lo máximo para poner el nombre de México en alto. Y agradecerles que hayan elegido los trampolines que están a la entrada del Cañón del Sumidero para su entrenamiento, ¿no? Esto es precisamente un tratamiento para que pues puedan, como bien lo decía la maestra Tania, participar pues, en los siguientes juegos de clavos. Entonces, para nosotros, créanme que es un privilegio, bien orgullo tenerlos en Chiapa de Corzo, si bien así, como en su casa. Esto nos ayuda precisamente a demorar también la parte turística, pero también la parte deportiva aquí en el estado. Así de que presentas en su casa, agradecerle también a nuestra Sonia López por permitirnos y darnos este espacio para poder dar a conocer aquí este evento. Como bien decía la maestra Tania, pues el día domingo están todos invitados para que puedan apreciar los clavados de cada uno de los jóvenes que nos pues, ahí con la reunión, sino nos presentaron a todos, y créanme que fueron muy gustosas precisamente de que este evento se haya llevado en entrada al Cañón del Sumidero y que esté en Chiapa de Corzo. Y agradecerle también a nuestro gobernador del estado, a Montero Filho Estano Cadenas, porque se ha preocupado precisamente por traer este tipo de eventos al estado, demostrarnos que está comprometido con el deporte, pero también comprometido con el sector turístico. Esto nos ayuda a detonar lo que tiene Chiapa, precisamente en tocar con la vida de Catano Plata, como decía, pues aquí nada más el Cañón del Sumidero, nada más esposo, nada más decirlo y darlo a conocer. Entonces, pues encantado de que estén con nosotros y suerte en su campamento, y decirle que estamos a la hora de donde se requiera para que este evento sea exitoso. Cuenta con el documento de Chiapa de Corzo. Muchísimas gracias, maestra Tania, secretaria, a la directora de la Agenda Editora. Muchísimas gracias también a Adriana Jiménez, y desde luego a Adriana. Muchísimas gracias. Agradecemos al presidente municipal de Chiapa de Corzo, Leonardo Cuesta Ramos. Antes de escuchar a quienes están ya en la mesa del presidio, nuestros clavadistas, damos la bienvenida también
a los clavetes que nos acompañan en esta tarde, Sergio Guzmán Rubalcaba, quien está también con nosotros. Fuerte los aplausos para él, bienvenido a Chiapas. Está con nosotros Yolot Otoniel Martínez Cabral. Bienvenido a Chiapas. Alejandra Sofía Aguilar Tobar. Damos la bienvenida a Carlos Manuel Villarreal Lozano. Está con nosotros Eduardo Laguna Aguilar. Está también con nosotros Gabriela Licona Pérez. Así también nos acompaña Juan Román Colín Navarro, Luis Ángel Huerta Rosas, César Osvaldo Cuevas Ballesteros y Carlos Enrique Cuba Pinche. Todos ellos sean bienvenidos a esta su casa Punta Gutiérrez, Chiapas. Escuchemos ahora al medallista de plata en el trampolín de 3 metros en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, Fernando Platas Álvarez. Muy buenas tardes. La verdad, muy contento de estar aquí, de verdad, muchísimas gracias primero a los amigos de los medios, porque siempre es importante los esfuerzos que se hacen para el deporte, que la gente sepa qué sucede. Primero, de verdad, pues solamente agradecerle muchísimo todo el apoyo desde el primer día que tuvimos la llamada con nuestra amiga, con la directora del deporte, con Tania. La respuesta siempre fueron sí. De verdad, Tania, te agradecemos mucho el esfuerzo, sobre todo entenderle, sabemos que eres, fuiste atleta, eres un atleta, entiendes el tema, pero hay que tener la disposición siempre para ayudar, y de verdad, nunca escuchamos un no. Como tú lo dijiste, vamos a ver cómo sí, y hoy estamos aquí con un campamento que es vital para este deporte de los clavados de altura. Que le agradezcas al gobernador, porque exactamente es un compromiso que ha hecho, y a través de tu equipo, pues simplemente con los resultados se ve. De verdad, agradecerle mucho esta gestión. De igual manera, como decíamos hace rato en reunión, pues los clavados de altura es impactante, ¿no? Pero cambia mucho cuando tienes un ícono como es el Cañón del Sumidero de fondo, y puedes presumirlo de manera internacional. Ha sucedido, hoy los clavadistas lo estaban viendo, las escenas, yo soy un poquito más miedoso para la altura, sin embargo te tomas la foto ahí, el cuadro que tienes alrededor es un ícono a nivel internacional, y como decía, en esta parte es promocionar lo bello que tenemos en nuestro país, como es el Cañón del Sumidero. De verdad, agradecer a la Secretaría de Turismo por toda la exposición, y yo creo que el que está muy presumido es el presidente municipal, porque de verdad tiene que presumir un municipio hermoso, con toda la disposición también de su equipo, con parte de la parte de protección civil, de los buzos, que se hace en coordinación con el gobierno del estado. Para nosotros ha sido una gran experiencia, y no tengo más que palabras de agradecimiento. Esta nueva generación que hoy viene a hacer un campamento, le está apuntando a cumplir, copiar metas como lo ha hecho Jonathan, que sin lugar a duda, como él lo decía, llegando un poquito con miedo, aquí a Chiapa de Corzo, al Cañón del Sumidero, se volvió y es uno de los mejores del mundo en clavados de altura. Que Adriana Jiménez, sin lugar a dudas, ha sido un parteaguas para las atletas mexicanas, siendo la subcampeona mundial en esta disciplina, y sin lugar a dudas, Sergio, que es la gente de experiencia, siendo de los mejores también en clavados de altura. En pocos deportes podemos presumir que tenemos más de 3 mexicanos dentro de los 8 mejores del mundo, y esa gran tradición ellos lo vieron, ellos para poder hacer este campamento realidad. Y obviamente sí hay que comprometer a los muchachos y a las señoritas que de mañana, que sean campeones del mundo, que tengan medallas, que primero Dios este deporte se haga olímpico, regresen a ser agradecidos a quien los apoyó, como fue el estado de Chiapas y el ayuntamiento de Chiapas de Corzo. De verdad, muchísimas gracias, enhorabuena, y a los medios de comunicación, muchas gracias por siempre estar pendiente del deporte de los clavados y de los clavados de altura. Muchas gracias. Escuchemos ahora las palabras de la doble medallista mundial y miembro del comité técnico del World Aquatics, Adriana Jiménez Trejo. Muchísimas gracias, pues estamos muy contentos y muy felices de estar acá. Gracias por la hospitalidad, gracias por esta oportunidad y gracias por ayudarnos a desarrollar a nuestros atletas, a construir a nuevas generaciones en este majestuoso lugar, en verdad. Ha sido un honor para nosotros, es impresionante el Cañón del Sumidero. Qué mejor lugar para poder estar aquí y prepararnos para nuestras competencias. Y agradezco principalmente a Tania, muchas gracias al Instituto para el Deporte, al presidente, a la Secretaría de Turismo, al Ayuntamiento y a todos los que están haciendo todo esto posible. Cada clavado lo vamos a hacer con el corazón y vamos a representar de igual manera a México a nivel mundial. Muchísimas gracias. A continuación pasamos a la sesión de preguntas y respuestas de los medios de comunicación. Compañeros, que tengan alguna pregunta.
Vamos a escuchar a Jonathan Paredes. La sensación de este momento, una disculpa. Tenemos la palabra, Jonathan. No, está bien, ya no quería hablar. No, muchísimas gracias al Estado de Chiapas por recibirnos. A Tania, al presidente, a la Secretaría de Turismo. La verdad que Chiapas siempre está en mis entrevistas. Chiapas ha estado conmigo desde el 2011. Yo no quería estar aquí en 2011, para ser muy honesto. Tenía muchísimo miedo cuando Fernando nos envió esta solicitud para ver quién quería ir a competir en 2011. Yo era el que estaba menos indicado para esa situación. Afortunadamente, tomé la decisión de venir. Las cosas se dieron muy bien. Fui quinto lugar del mundo aquí en Chiapas, viendo a mis ídolos competir en ese momento. Y bueno, 13 años después aquí sigo, ya con unas cuantas dolencias en el cuerpo y ya un poquito más mayor. Pero aquí seguimos representando a nuestro deporte, a los clavados de altura, a nuestro país. Y estoy muy, muy contento de estar en la ilusión que me hace regresar a este estado y regresar al Cañón del Sumidero, la primera plataforma donde hice 25 metros de altura. Créanme que nada me hace más ilusión que estar aquí. De verdad que se los agradezco mucho por esta oportunidad. Y pues bueno, espero que lo disfruten. Y muchísimas gracias por estar aquí. Y escuchemos a nuestra futura en esta tarde, la directora de la tienda Liverpool Casa Ámbar Fashion Mall, Sonia López Villalobos. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer, un verdadero gusto apoyar el deporte y pues que vengan ese tipo de eventos que